El día de hoy tocó preparar unas gorditas de chicharrón prensado. Aquí en Monterrey ahorita está lloviendo, ya tiene como dos días por lo del huracán Alberto y todo el mundo anda haciendo caldito de res, de pollo, pero a mí se me antojaron las gorditas de chicharrón. Mis gorditas van a ser de remolacha, bueno, o de betabel. Vamos a agregar un trocito que ya le quité la cascarita, vamos a agregar en el vaso de la licuadora y lo vamos a licuar súper bien. Vamos a agregar la remolacha a la maseca y vamos a estar mezclando súper bien. Estoy utilizando como 500 gramos de maseca y de agua voy a utilizar como unos 3 vasos, como quiera ustedes vayan calculando. Vamos a amasar súper bien, el punto de la masa es que no se te debe de pegar en las manos, es cuando ya está lista. En una olla vamos a agregar el chicharrón prensado, yo compré medio kilo que ya me lo vendieron así en trocitos. Yo no le voy a agregar aceite ni nada porque el chicharrón ya trae grasita, entonces no vamos a dejar a que se vaya calentando para que se vaya deshaciendo poco a poco. Para la salsita vamos a utilizar unos 6 tomatillos verdes y unos 4 chiles serranos, un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo que vamos a poner a asar. Ya que está lista nuestra masa, vamos a empezar a hacer nuestras gorditas. Vamos a utilizar como si fueran a hacer una tortilla un poquito más. Le vamos a hacer así como una casualita y le vamos a agregar queso, este asadero. Vamos a cubrirla súper bien y vamos a empezar a hacer nuestra gordita. Yo me estoy apoyando aquí de un plástico que corté. No es necesario que usen tortillera ni nada, con las mismas manos se va formando la gordita. Vamos a terminar de hacer nuestras gorditas. A mí, por esta cantidad que yo utilicé de maseca, me salieron como unas 13 gorditas. Le agregamos el quesito, lo vamos a cubrir súper bien y vamos a empezar a formar nuestra gordita. También te quiero invitar a que, si te está gustando la receta, le des like a la página y que me ayudes a compartirla. Vamos a poner a cocer las gorditas, ya nada más que cambien de color, la vamos a voltear. No se dejan mucho tiempo porque si no se van a poner todas duras o paludas. Aquí ya están asados los tomates y los chiles, los vamos a agregar en el vaso de la licuadora junto con medio vaso de agua. Lo vamos a licuar, pero no completamente, que quede así como medio martajadita. Aquí ya tenemos listo el chicharrón, como pueden ver, pues ya se deshizo, ya no están los cuadritos. Vamos a agregar la salsita, vamos a dejar a que hierva más o menos por unos 5 a 10 minutitos. Este chicharrón prensado queda riquísimo, incluso lo pueden acompañar con unos taquitos de tortilla de harina, con frijolitos, bueno, con lo que ustedes quieran. Ya que se listas las gorditas, ahora sí vamos a empezar a rellenarla. Con el cuchillo le vamos a hacer unos cortes, no completamente, sino que nada más la mitad, y la vamos a abrir y le vamos a agregar unas cucharaditas de chicharrón prensado. Miren, nada más qué ricura. Quedaron súper deliciosas. Se las recomiendo que la preparen. Además, también son muy fácil de preparar. Yo la voy a acompañar así como más salsita porque a mí me encanta que pique. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Si te gusta, te invito a que le like. Bye.